I started by writing little stories when I was a kid, and then I got interested in acting. I was involved in theater for many years. And I also worked in video games for years. And then finally to film. And I think what I'm always trying to do in my work so far is kind of see if I can get at bigger ideas, but connect them to emotion. I don't think I'm saying that very well, but que realmente no sabe muy bien de dónde le viene la inspiración, que básicamente desde pequeño a él siempre le ha gustado contar historias de bastantes maneras distintas. De hecho, cuando era pequeño, él solía escribir pequeños relatos, luego también estuvo como actor en... tanto en el teatro como en la escuela, y aparte también trabajó como videojuegos. Y más bien es el tema, o sea, en cuanto a la siguiente pregunta, es el tema de tener todavía... I'm interested in sort of bigger philosophical ideas, but trying to connect them to emotions. Quiero hacer nuevas ideas como filosóficas, pero el tema de transcribirlas y tratar de transmitir esa emoción hacia el resto de personas. More easy to understand, yes, for the public. Making them accessible, yeah. and I think with cinema, you know, I'm very interested in esoteric ideas, yeah, but I think in cinema, it's you don't get very far with just ideas. Cinema is a language of emotion, yeah. So that's why I feel like it has to be connected to. Yes. Él piensa que el cine es un gran conector de ideas y por eso piensa que haciendo el cine es como la mejor manera para poder hacerla. Que digo que ahí es donde hay que conectarse. Bueno, yo tengo una pregunta y es que él viene del mundo del cortometraje. You made shorts. Yes. ¿Cómo ha sido el salto a realizar una película viniendo del mundo del cortometraje? ¿Cómo es el mundo del cortometraje en Estados Unidos? Nosotros estamos muy acostumbrados al cortometraje en España, que tiene una parte bastante, una parte incluso casi de guerrilla aquí para levantar los proyectos. Entiendo que en Estados Unidos es igual, que sales del sistema, ¿no? ¿Cómo es el mundo del cortometraje ahí? So for the first part, making short films, I think anywhere is thankless. It's hard to get anybody to watch them. It's hard to find ways to show them. For film festivals, the experience of coming to festivals with a feature is so much better. It's so much nicer. There was never a press for when I did short films. But I think it's necessary or helpful, at least for me, to go through the process and to learn before I was ready to make a feature. En otras cosas, el hacer cortos en Estados Unidos, al igual que en todas las partes del mundo, es extremadamente complicado, sobre todo el tema de que las vean y que sepan que ha habido un cortometraje por parte de un director. También otra diferencia es el tema de que aquí, por ejemplo, hay prensa. En las anteriores ocasiones, en las anteriores, para los cortometrajes no había ningún tipo de prensa, y por lo cual ha sido como un salto genial el poder haberlo hecho.
Y aparte, para el salto de haber hecho un cortometraje a una película, creo que es un poco el proceso que tiene que haber habido. And then, in terms of the jump from short film to feature, it's huge. I think there was no way to really be prepared for it. The scale is so much bigger. And probably the biggest lesson I learned was to pace myself, make sure I got enough sleep, because even a 15-day shoot is very long.